Lioko Maremoto. Bueno, ahora tengo que analizar los datos que tomaron del sector 5. ¿Crees que aprendamos algo de ellos? Ni idea, pero existe la posibilidad de hallar una clave para luchar contra Sana en Internet. Oigan, no sé ustedes, pero algo de comer nos caería bien. Olvida eso, debemos ir al gimnasio. ¿Qué? ¡Pero si no hemos desayunado! Ya es tarde. Oye, Ot, ¿quieres dejar de hacer ruido? Está bien, su estómago es tan platicador como tú. Escuchen, si no como algo ahora, no respondo de lo que haga. Ot, no exageres, te comiste un chocolate hace 5 minutos. No es nada, fue para empezar. Necesito comer algo para estar bien en el día. Algo con frijoles y además 2 plátanos de postre. Oigan, sé que van a decepcionarse, pero parece que tendré que cancelar la competencia de hoy. ¡Sí! ¡Silencio! ¡Cállense! A partir de hoy van a tomar clase de nutrición. La señorita Perraudin hablará con ustedes y les dirá lo que deben comer para estar en buena forma o para conservarla. Aquellos que no puedan resistir comer su alimento chatarra, será mejor que lo piensen 2 veces, porque es su peor enemigo. En cuanto a Ot, veamos quién se atreve a interponerse entre él y la chatarra. A ver quién se atreve. Pero si almuerzan puré de papa y cordero, no deben cenar bistecs y papas fritas. ¿De qué está hablando? Si como puré de papa y cordero, ¿para qué espero a la cena si puedo comer bistecs de postre? Será mejor que no nos hagan examen, Ot, porque seguro sacarías un 0. ¿Ah? No olviden que una lechuga puede salvar su vida. Recuerden que mientras mejor coman, mejor viven. ¡Véanme! Soy un buen ejemplo de lo que una buena alimentación puede hacer. Estoy en perfecta forma. Y uno y... ¡Ay, fue solo un tirón! Yolanda, ayúdeme, no puedo moverme. Bien, Ot, ya es hora de tu... ¿Eh? ¿Ot? Hola, Rosa, ¿qué tenemos ahora? ¿Pastel de carne, salchichas con papas o acaso un asado? Perdón, yo no quería, pero me dijeron que preparara algo sano y balanceado desde ahora. ¿Qué? ¿Zanahorias, pepinos rallados, vegetales al vapor y... ¡pescado! Nada frito ni empanizado. Me encanta el brócoli. Dilo de nuevo y estarás frito. Siento no acompañarlos, pero tengo italiano. Es una lástima, porque vamos a analizar los datos que trajiste del sector 5. ¿Y ustedes, chicos, quieren venir? ¡No! Ulrich, quédate aquí, te necesito. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? ¿Qué crees que aparezca en Internet? No sé, pero vamos a averiguarlo. ¡Oh, oh! ¡Una alerta! ¡Oh, no! La lupa che ha lato Romolo e Remo è il simbolo di Roma. Romolo e Remo erano gemelli. Secondo la leggenda, Romolo ha fondato la città di Roma. El italiano es un idioma muy romántico, ¿no crees? Tal vez. Señor, William no se siente bien. Debo llevarlo a la enfermería. ¿Cuál es el problema, William? Yo, a decir verdad, no lo sé. Supongo que querías estar conmigo y por eso dijiste que me sentía mal. Yo también, cuando no te veo, digo... Mejor te lo diré en italiano. Yumi, yo... ¿A dónde fui? ¡Ni un alma! ¡No hay nadie! ¡A comer hasta llenarnos! Espera. ¿Jeremy? Vayan a la fábrica de inmediato. Sana activó la torre. Allá vamos. ¿Eso crees? Me rehúso a ser virtualizado con el estómago vacío. Comer sano es bueno, pero tengo hambre.
Oh. Vaya, ¿quién lo diría? Stern y de la Robia, ¿qué están haciendo aquí? ¿Y usted? ¿Así es como quiere mantenerse en forma? ¿Eh? Pregunte primero, contesten. ¿Eh? ¿Ah? Rápido. Odie, Ulrich. Están en camino. Jeremy. ¿Qué pasa, Ulrich? Tenemos un pequeño problema. Llegaremos un poco tarde. ¿Es sana? Es algo que se le parece. Bien, tranquilos, desactivaremos la torre. ¿Estás bien, Jim? ¿Estás herido? ¿Herido? Creo que no. Bueno, tenía razón en una cosa. La comida puede ser tu peor enemigo. ¡Wow! Transfiriendo a Yumi. Transfiriendo a Elita. Escaneando a Yumi. Escaneando a Elita. Virtualización. Hacia el norte. Cuídense, hay cangrejos tras de ustedes. Gracias, entendido. ¡Esto se acabó! ¡Es hora de darle una lección a la comida chatarra! ¡Esperen! ¡No tardaré más de 2 segundos! ¿Listos? Tenía razón. No tomó más de 2 segundos. Vaya, seré devorado por un montón de comida y yo muriéndome de hambre. Hay quien nació para perder. Ah. Bien hecho, chicas. Espera un segundo. Hay algo raro. El nivel del mar digital está subiendo. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, Elita? Subió el nivel del mar digital. Sana. ¿Quieres decir que Sana se inundará y desaparecerá para siempre? No desaparecerá. Los sectores del Lioco no están afectados por el mar. Se inundarán si no hallo la manera de bajar el nivel del mar digital. Ay, no. Los monstruos se dirigen al corazón del Lioco. Sana quiere impedirles que desactiven la torre y acceder al sector 5 provocando la elevación del nivel del mar. Precisamente así es como planea deshacerse del Lioco. Vayan al sector 5 antes de que el mar se trague las montañas. Pero antes, tomen la torre. ¡Ya es tarde! ¡Está inundada! Jeremy. ¿Qué están haciendo? Digamos que nos hemos indigestado sin haber comido nada. ¿Y ustedes? También estamos mal.
La torre no puede ser desactivada y necesito regresar a Yumi y a Aelita. ¡Me gusta que me digas esas cosas! ¡No te preocupes! ¡Pensaremos en algo! ¿Quieres enterarte, Ulrich? ¿Es bueno? ¡No lo es! ¡Entonces no! ¡Jeremy! ¡El nivel es cada vez mayor! ¡No sé si vamos a poder llegar hasta el final del sector! ¡Apresúrense para que yo pueda transportarlas! Odd y Ulrich llegarán pronto para ayudarlas. ¡Deprisa! ¡Ya es tarde! Ve a la fábrica mientras yo entretengo a esta cosa. Bueno, te dejo la comida solo por tratarse de ti. Jeremy, no me digas que sana. ¿Envió avispones tras de ti? Sí. Esto me está molestando. Servicio de urgencias. ¿Cuál es el problema? Odd, entra al escáner, deprisa. ¿Y Ulrich? Ulrich está jugando en el drenaje. Fuera de servicio, vaya. ¡Yumi! Te regresaré, Yumi. Bien hecho, Aelita. Fuiste más rápida que yo. Resiste hasta que llegue Odd. Transfiriendo a Odd. Virtualización. Odd, materialicé tu vehículo. Tú y Aelita recuperen el sector 5 a como dé lugar, ¿entendido? No hay problema. Jeremy, ¿dónde está Ulrich? Estaba en el drenaje peleando con uno de los monstruos de Sana. No contesta su teléfono. Iré con él. Puede necesitar ayuda. ¡Campo de energía! ¡Flecha láser! Tranquila, princesa. Tu caballero salvador ha llegado. Basta, Odd. Después puedes jugar. Ahora prepárense. Introduzco el código Scipio. ¡Estamos dentro! ¿Qué hay de nuevo? Lo último es que todo Lyoko está sumergido en el mar digital. ¿Crees poder bajar el nivel? Eso espero, gracias a la información que me van a dar. Si no, no podremos desactivar la torre. Tienen que llegar al núcleo central de Lyoko o nos despediremos de nuestro mundo virtual para siempre. No olviden la cuenta regresiva. No hay problema, Einstein. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué estoy sudando? ¡No! ¡Yumi! ¡Ulrich!
¡Sigue corriendo! ¡Ya voy! Conquistador de la chatarra. No me iba a rendir tan fácilmente. Bien, Jeremy, pasamos al núcleo. Estamos en la plataforma. Deprisa, los monstruos comenzaron a atacar el núcleo de Lyoko. ¡Lo logramos, Jeremy! ¡Vamos al domo celestial! Bien, Aelita, vea la interfase. Tienes que darme los datos para bajar el nivel del mar digital. Odd, regresa al núcleo de Lyoko. ¡Enseguida! Por cierto, gracias por salvarme. ¿Qué no haría por ti? Aelita, ¿hallaste algo? Aún no. ¿Qué hay, Odd? ¿Qué sucede? ¡Todo está bien! ¡Estoy en la cámara central del Lyoko! Sé que dije que todo estaba bien, pero aún me muero de hambre. Preocúpate por ti después que no llegue al núcleo. Si la esfera se va, Lyoko también para siempre. Gracias, Jeremy. Nada como una buena motivación. Malas noticias, el primer escudo protector ya explotó. El segundo escudo no resistirá por más tiempo. Jeremy, hallé lo que necesitamos para depurar el sistema. ¡Pero se ha presentado un pequeño problema! ¡Ya deja de seguirme! Creo que encontré mi trampolín. ¡Lo logré, Jeremy! Bien, pero el núcleo no aguantará demasiado. ¡Date prisa! Aelita, te voy a materializar. Si Odd no lo logra, podrías desaparecer junto con Lyoko. ¡No, espera! ¡Estoy por conseguir los datos! Me tomará un segundo. Solo esto nos faltaba. Qué extraño. Pareciera que el monstruo se ha ido. Creo que te adelantaste. Aelita, ¿qué pasa? Casi lo logro. ¡Ay, no! Yo lo distraigo y tú regresa a la fábrica. Ah!
No se distrae fácilmente, ¿verdad? ¡Jeremy! ¿Cuánto tiempo me queda? Muy pocos segundos. ¡Bien! Tan pronto termine aquí, me iré a comer. ¡Escudo! ¡Uno menos! ¡Oh, no! ¡Dos menos! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¿Lo tengo, Jeremy? ¿Listo para bajar los datos? ¡Claro que sí! Muy bien. Correré el programa para depurar el mar digital. Espero que esto funcione. Aelita y Ott tienen que ir a la torre activada. ¡Deprisa! Alcanzaré a Aelita. ¿Qué de Yumi y Ulrich? Nada, ni una palabra. Bien, Aelita. Los datos fueron exactamente los necesarios. Lyoko no es lo único que debe emerger. ¿Estás lista? ¡Yumi! Contesta. Jeremy, creo que estoy bien. ¿Cómo estás, Ulrich? ¡Buen apetito! No puedo creerlo. Tenemos que hacer un viaje de regreso al pasado porque no habrá manera de que Jim olvide el monstruo que vio en la cafetería. ¡Allá vamos! ¡Regresar al pasado ahora! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre!